Ahí estamos viendo cómo suben ya a la rampa. A las órdenes de Daniel Quirós Fernández, que es el capataz del Cristo. De oración en el huerto, esa oración de la barriada de la paz, que está seguro que acompañando a su oración en el huerto y a su mayor dolor. Daniel Quirós tiene que estar muy contento de verdad de esa cuadrilla de cargadores de oración en el huerto.
porque lo han hecho de maravilla en este viernes. Por lo que hemos podido ver, con esas marchas, trabajando esas marchas, y lo que pudimos ver el lunes, ¿no?, con su estación de penitencia. Pues ahí se mecía ese vaso de palio de la Virgen del Mayor Dolor. Bajo palio, como la conocemos y la queremos aquí en San Roque. Oración en el huerto, en el atrio de la parroquia Santa María la Coronada, dispuesto ya pues para hacer la entrada en la parroquia Santa María la Coronada, primera de las hermandades. Vemos ahí qué bonito detalle nos ofrece nuestro compañero Francis García, que está ahora en realización, nuestra compañera Elena, en el atrio de la parroquia. Ahí veíamos detalle de ese manto precioso de la Virgen del Mayor Dolor. Oración en el huerto, que se pone en pie para hacer la entrada ya a la parroquia. Como decía, debe de estar muy contento su capataz, Daniel Quirós Fernández, por cómo anda esta cuadrilla de oración en el huerto, al igual que Elizabeth Sánchez Sánchez, su hermana mayor, por todo lo que han tenido en esta Semana Santa.
como han hecho la oración en el huerto, esa estación de penitencia y la Virgen del Mayor Dolor, ¿no? Y este viernes que nos está dando tan bonito, ¿no? Ahí se mece y tiene que hacer la entrada ya. Sonará la marcha real por esta agrupación de Nuestra Señora de las Angustias de Lebrija, que ha acompañado a esta hermandad. Entra ya oración en el huerto. Y esos a